Ganador, ganadora Kai Zeneca. Quiero hacer este vídeo en este momento, aprovechando que tengo ganas de llorar. Estoy, me siento más acabado que los pecos. Que perdonen los pecos, si alguno está viendo esto, sois unos cracks, pero. Es lo que hay. No, en serio, estoy, estoy muy. Estoy muy hecho polvo hoy. Y tengo ganitas de llorar. Y esto que me está pasando a mí hoy. Te va a pasar a ti, y no te va a pasar un día, te va a pasar dos días, ni tampoco te va a pasar tres días, ni cuatro, te va a pasar muchísimas veces, y le pasa constantemente a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre mi situación ahora mismo y la de tantos atrapaditos que tienen días malos? Yo mismo, cuando era mucho más atrapadito y tenía un día así, ¿cuál era la diferencia? Bueno, pues la diferencia es la conciencia. La diferencia es que yo ahora mismo sé exactamente lo que me pasa y por qué me pasa. Soy totalmente consciente de mis remijas de palme porque tengo mis sensores de palme muy agudizados. Y gracias a eso puedo hacer algo al respecto para que mañana o pasado mañana no me pase lo mismo o por lo menos no me pase por la misma causa. Y tú dirás, Mario, ¿qué te ha pasado hoy para que estés así? Pues no me ha pasado nada en particular. O sea, he tenido un día muy potente, muy activo, muy ganador. La suerte no es que me haya súper sonreído, pero tampoco he tenido muy mala suerte. He tenido días muchísimo peores. Pero, amigo mío, y esto es solo un ejemplo de rendija de palme, muy obvia, que te vas succionando, succionando, succionando. Es como un agujero en tu depósito de ganasolina. E insisto, esto es muy obvio lo que te voy a decir. Pero constantemente te van a pasar a ti cosas no tan obvias, pero que van a tener el mismo efecto. Y o empiezas a cobrar conciencia de ellas, o empiezas a entender que son rendijas de palme, y empiezas a sellarlas, o lo tienes muy crudo. Porque yo así, ahora mismo, como estoy, es que no voy a ninguna parte. Menos mal que ha acabado el día, menos mal que mañana es otro día, pero hoy, ahora mismo, estoy acabadísimo. Bien. Las zapatillas. Sí, sí, has oído bien. Las zapatillas. Tú sabes que a mí me gusta hacer absortismo, a veces pasivo, a veces activo. Sabes que me gusta andar rápido, aprovecho las gestiones para andar muy rápido... Hoy me he hecho 20.000 pasos, creo que es muy sinérgico. A veces incluso me grabo vídeos, ¿vale? Absortismo activo. Y lo comparto contigo. Y tú dirás, bueno, pues 20.000 pasos, pues sí, pues es mucho, pues no es mucho. Bueno, hoy en día, para mí, no es mucho. Para mi nivel cardiovascular está bien. O sea, yo no estoy cansado físicamente. Pero tengo los pies como berenjenas, ¿vale? ¿Y todo por qué? Todo, pues porque. Por lo visto, mis zapatillas, estas zapatillas que me encantan, vale, tengo varias zapatillas, pero tengo unas que me encantan y que digo, ya se harán a mi pie, ya se harán a mi piel. Oye, en cuanto paso de 10.000 pasos, empiezan a dar guerrita. Y dirás, Mario, ¿qué me estás contando de tus zapatillas? Bla, bla, bla. No, es que esto de las zapatillas es muy obvio. Y es lo que te digo: o sea, algo tan tonto como las zapatillas equivocadas. O algo que yo no he comprendido todavía de cómo sacarle partido a mis zapatillas para que no me hagan polvo los pies. O sea, algo así puede cambiar tu forma de ver la vida, tu filtro, tu optimismo, tu, tu energía física y mental, es decir, tu gasolina. O sea, yo ahora mismo no estoy para nada. Menos mal que ya es la hora de desaparecer. Menos mal que ya es la hora de. uff, mi ritual de desaparición. Menos mal. Pero a lo que quiero ir. Y es lo que te he dicho desde el principio, es que constantemente te van a pasar un montón de cosas que a lo mejor de una forma no tan obvia van a estar desgastándote, van a estar minándote, van a estar drenando tu depósito de, de gasolina. Y al final te voy a decir algo: todo sistema de trabajo, de producción, de relacionarte con los demás, de gestionar tu salud, tu energía, tu cuerpo, todo sistema que no esté optimizado va a tener este efecto en mayor o menor grado, es decir, te va a hacer palmar y en definitiva va a hacer que tú sientas que te van mal las cosas o que no puedes más o que el desafío es demasiado alto cuando simplemente ese sistema no está optimizado. Por eso decimos que el Net Kaizen, bueno, por eso y por muchas otras razones, decimos es el arte marcial de la felicidad, es el primer sistema de defensa personal para protegerte de las agresiones de la vida, porque la vida constantemente te va a agredir y tú tienes que ser consciente de ello y tienes que sellar tus rendijas de palme porque es que no puedes ir a lo bruto. No puedes decir, "No, yo me esfuerzo." Yo me esfuerzo, te lo digo muchas veces, esfuérzate para el sprint final, para la excelencia, no para la mediocridad. Yo me puedo esforzar como un imbécil. Si yo quiero hacer 10.000 pasos más, a lo mejor me los puedo hacer, pero voy a acabar llorando. Y ese esfuerzo a lo mejor será el mismo que me podría llevar, ¿qué te diré? Pues escribirme medio super libro, o hacerme el vídeo de mi vida, o hacer un super curso. ¿Vale? Es el mismo esfuerzo. La diferencia es que uno es un esfuerzo palmante, que no tendría por qué ocurrir. Y el otro, el otro esfuerzo es un esfuerzo inteligente. De un buen estratega del éxito. Y te hablo de las artes marciales porque de nuevo la analogía es la misma. Tú puedes pegarte a lo bruto. Si no, pues yo voy a poner fuerza de voluntad, voy a, voy a intentar defenderme. O puedes utilizar la ciencia del combate para usar la fuerza del contrario en tu favor. Para hacer que todo funcione de manera fluida. Y de eso se supone que van las artes marciales. Y como el Ned Kaizen es el arte marcial de la vida... Porque te sirve para defenderte de los ataques de la existencia, pues tienes que ser eficiente. Es que me hace mucha gracia cuando la gente piensa: no, esto es motivación, esto es motivación, venga, que tú puedes, que tú puedes, esfuerzo. Moscardón contra el cristal. ¡Que no, joder! A ver si lo pillamos ya. Esto es estrategia. Estos son hacks. Esto es hacer las cosas de la forma óptima. Y nunca. Tatúate esto, nunca. Terminamos. De descubrir cuál es la forma óptima, por suerte. Porque eso es lo que nos permite mejorar y mejorar y mejorar. Porque por mucho que hayas mejorado algo, siempre vas a poder mejorarlo un poquito más. Por mucho que hayas encontrado una forma increíble de hacer algo, siempre vas a poder mejorar todavía más esa forma de hacer las cosas, de hacerlo un poquito más eficiente. Y eso es el kaizen es decir, es el Kaizen aplicado. A la vida, en red, a las áreas más importantes de tu vida. Y eso es lo que nos hace diferentes. Y eso es lo que te tiene que hacer sentirte muy orgulloso, Kaizeneka, pero no olvides que jamás hay que bajar la guardia. Y ese es el juego. Y eso es lo bonito: que nunca se acaba, pero siempre podemos mejorar. Y yo mañana ya veremos qué me invento. No sé lo que será, pero te aseguro que si Palmo no va a ser por los pies. Ganador, ganadora, eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Qué cobaya, que eres muy cobaya, tío. Es casi tan cobaya como yo. Mira, estaba viendo el vídeo y digo: Espera, 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 que aún habrá quien no lo pille. No sé si me he explicado bien. Que no son las zapatillas. Que el problema es la psicología humana. El problema es que cuando tienes los pies como berenjenas y eres muy ganador, yo mismo. Ha habido momentos en los que me he empezado a sentir tentado a pensar, oh, claro, es que fíjate, es que mi vida es una mierda, es que todo me sale mal, es que no sé qué. Que no, que no, que no me estaba saliendo todo mal. Que te, te lo he dicho, que he tenido días muchísimo peores, con muchísimos más Murphys, con una mala suerte de concurso, de campeonato, y hoy no era un día de esos. Para nada, de hecho, algunas cosas me han salido bien. Pero es que esa. <laughs> Ese, ese ojo de Sauron, esa... Uh, las zapatillas, o sea, los pies, los pies. Tú no estás consciente todo el rato de... Ah, son mis pies. Porque además, si estás consciente, no vas a hacer otras cosas. Tú estás pensando en tus metas, en tus cosas. Entonces, eso va contaminando a mí y va a hacer que todo demás te parezca una mierda. Cuando no lo es. Son tus pies, son las zapatillas. Me he explicado ya. Genial.